Es la hermandad de la Veracruz, verdadera cruz, Veracruz, ¿vale? De Sevilla. Es una devoción muy universal que hay, la de la Veracruz. Se fundó aquí, en la Plaza Nueva. Y la gente en Estados Unidos no sabe mucho sobre Semana Santa y tal. ¿Pueden como contar un poco sobre esta historia? Bueno, la Semana Santa principalmente, pues es la devoción a unos sagrados titulares, a unas imágenes que son sagradas, están bendecidas, y es una manifestación de religiosidad popular que lo que hace es que salen las imágenes, los hermanos sacan las imágenes a la calle. Vamos a quitarnos de aquí porque... Entonces nos vestimos con una túnica de nazareno, una túnica de nazareno que tiene un antifaz, un capirote y una túnica. En nuestro caso es la túnica es negra, completamente negra, ¿vale? Y bueno, pues hacemos lo que se llama estación de penitencia, porque tenemos que ir en riguroso silencio, ¿eh?, durante toda la cofradía, durante todo el tiempo. Esta hermandad dura, la procesión esta dura aproximadamente unas 5 horas. ¿5 horas? 5 horas. Entonces ellos tienen que hacer esto 5 horas. 5 horas. ¡Oh! Madre mía. Bueno, se van turnando. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cuántos turnos tienen? Pues cada media hora se van turnando. Ah, aproximadamente. Vale. Vámonos. Vamos a avanzar un poco. Esto es un equipo muy, muy coordinado. Sí. El que dirige el equipo es el capataz, ¿vale? Que es el que los intenta coordinar a todos. Ajá. Y lo consigue. Por eso va el paso tan bien. Tiene un desarrollo muy perfecto. Sí, claro. ¿Eh? ¿Y cómo eligen la gente para voluntar? Es que... Ellos se presentan. Pero hay muchos que se presentan, ¿no? Sí, se coge por estaturas. Ah, ya. Para que todos sean más o menos de la misma estatura. Entonces una persona muy alto o muy bajo no puede. No pueden ir juntos. Tendrían que ir o todos muy altos o todos muy bajos. Ya. ¿Y cuánta gente aquí bajo? Van 30. 30. ¿Y cuántos turnos? Pues turnos cada media hora. Van más. Entonces o menos. 10. 10 equipos. No, no. Un equipo cada media hora. Descansa media hora y vuelven a entrar media hora. Hay dos equipos. Ay, wow. Hay dos equipos. Ay, entonces, yo pensaba 10 equipos. No, esos son muchos. 300 voluntarios, ¿eh? No. Son 30, 30 y 30. 30 dentro, 30 fuera. Y usted hizo esto cuando era sí. joven. Sí, lo sí. he hecho. ¿Y cuántos años? 40 años. ¿40 años? Sí. ¡Wow! Y es muy difícil. Yo soy un fenómeno. No es difícil. Hay que estar bien preparado físicamente y después pues tener muchas ganas y mucha devoción a lo que hace. Claro, claro. ¿Y normalmente cuántos años los hombres tienen? ¿Tiene edades...? No hay límite de edad. Más de 18 años
y bueno, pues puede estar uno hasta 50 años, puede estar. Wow. ¿Y por qué 18 años? ¿Por qué tiene que...? Para que sea mayoría de edad. Ya. Para tener mayoría de edad. Vale. Por eso claro. Tiene que tener 18 años. ¿Y las mujeres y pueden se supone hacerlo? Que se supone que un desarrollo ya pues físico más o menos terminado. Claro. ¿Y las mujeres pueden hacerlo? Las mujeres pueden hacerlo, pero aquí en Sevilla no hay ninguna cofradía que salga de costaleros con mujeres. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque se supone que es un esfuerzo físico un poco superior al normal y bueno, pues que a lo mejor pues no se han organizado las mujeres para hacerlo, no han llegado a... No es que esté prohibido, ni mucho menos, claro. Pero que simplemente que no están organizados. Claro. Y en la historia normalmente nunca, mujeres nunca hicieron. Sí, ¿sabes? Sí, sí, hay. Ha habido mujeres. Pero aquí en Sevilla no. Aquí en Sevilla. Por la provincia y por ahí sí hay mujeres que han salido de costalero, pero aquí en Sevilla no. Ah, claro, claro. ¿Y cuántos pesos? Pues aquí en más, aproximadamente unos 30 o 40 kilos lleva cada uno. ¿Cada uno? Cada uno. Ah, claro, 30 claro. 40 kilos, 50 kilos. Eso va a depender también mucho de las calles. ¿Por las calles? Porque si en una calle va más alta que por otro lado, el que va por la parte alta lleva más kilos que el que lleva por la parte baja. Claro. ¿Entiendes? Pero claro. Más o menos alrededor de 40 kilos, es la media. 40 kilos cada sí, uno. Sí. Wow. ¿Y ahora está practicando para este peso o no tiene...? Sí, sí, sí. Por eso se le ha puesto unas vigas de piedra encima para simular el peso que cuando el paso ya en Semana Santa sale a la calle lleva. Claro. ¿Y ese ceremonio hace solo un día o...? Estos son tres días. Tres días de ensayo. Entonces, dos equipos están haciendo tres días. Sí. 5 horas cada día. No, los ensayos son menos tiempo. Son de 3 horas o por ahí. Vale, vale. Pues, ¿cuántas veces tienen que practicar para tener coordinación tan perfecta? Bueno, porque lo que pasa es que las cuadrillas estas se llaman cuadrillas. Los equipos se llaman cuadrillas. Las cuadrillas son muy antiguas. Entonces, a lo mejor entran nuevos 2 o 3 o 4 al año. Entonces, como ya están coordinados de antes, lo que hacen es enseñar a los 2 o 3 nuevos que han entrado. Ah, pero solo hay 2 o 3 nuevos. Sí, porque el año que viene habrá 3 que se dan de baja. Entonces entran otros 3 nuevos. Wow. 3, 4, 5, no suele haber más. Wow, entonces no hay muchos espacios. No hay. ¡Wow! Es muy competitivos. Efectivamente. Y había algunos que estaban llorando porque no... Sí, sí, sí. Hay sí. Muchos. Sí, sí, sí. ¡Wow! Y normalmente esto cuando... Esto es entrar aquí en la cuadrilla, pues es una cosa que es complicada. ¡Claro! Y normalmente es cuántas personas aplican y... Pues a lo mejor hay para 3 vacantes, puede haber como 60. ¿60? Sí. ¡Madre mía! Lo bueno que tiene precisamente salir de costalero y pertenecer a una cuadrilla es que homogeneiza, iguala a todo el mundo. Aquí hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay señores que limpian cristales, hay señores que barren las calles y hay cirujanos y todo el mundo es igual debajo del paso. Claro. Y esta noche, ¿cuántos minutos? ¿Como una hora? ¿Cuántos minutos está practicando este paseo? Bueno, yo creo que está lloviendo y nos vamos a ir para adentro ya. Ya, está lloviendo. Vamos, aproximadamente unas 2 horas o por ahí. ¿2 horas? Sí. ¿Y qué hora empezaron hoy? A las 10. A las 10, hasta las 12. Sí, hasta las 12 o bueno, ya un poquito más. Un poquito más. Un poquito más porque ya las 12 son ahora. Claro. O sea que estaremos hasta la 1 por ahí aproximadamente. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Venga, encantado. Encantado, encantado. Venga, hasta luego. Hasta luego.
I'm here with my friend. So we just finished our flamenco show and we see this procession. She thought we're gonna be back home after like 5 minutes of watching, but still we're here. How do you feel? I'm good. Yeah? Yeah, you're doing a good job, I think. Yeah? Yeah. You find the good stories. In Germany, do you ever see something like this? No. I did not. All right, so let's go follow them. There are a lot of people following, actually. To, you know, get that energy, you know? Would you ever volunteer for something like this? Yeah, maybe to get some Romans in the game. Definitely, but only for that reason. ¿Y ustedes también son de esta iglesia? No hablo español. okay. You are also from this church? No, we don't. We are from Italy. Ah, so yeah. Tourists. Yeah, we are tourists. Are you guys also religious? No, we are not religious. So why are you guys following this procession? I don't know, just to know what is. You know what is? Oh, Semana Santa. So they're practicing for Semana Santa. Ah, okay. Yes. It's a religious activity. Did you know that it was religious? No, I didn't. Yeah, so what did you think it was? I'm just curious to just know. Just carrying something, I don't know where. So if you had no idea if this was a religious procession, what do you think this is? If you have a guess. If I wouldn't know that it's religious. Yeah. What are these strange guys doing at 12 at night? I think it would be kind of new sport, maybe. At first, actually, I thought they were doing like a street blockage or something, you know, like a protest. Right. But then, yeah, it turned out that it's not. But I think it's a bit weird that you don't see the faces of the man, no? Right. You have the small man, and he's so powerful. No te he entendido la pregunta.